Vamos a ver qué sorpresa nos tiene ahora Alberto. Les presento a Ariadna, la mujer que tanto andaba buscando, Armando. ¿Ariadna? La mujer que tanto estabas esperando. Mire, señorita, usted no me entiende que ella no vino a convertirse en modelo de nada y mucho menos para nadie. Pues entonces hubo un malentendido, porque el señor Alberto en persona la trajo para que la preparáramos en tiempo récord. En este momento debe estar llevándose al cliente. Bueno, ¿y quién es el cliente? Armando Santa Lucía. Bueno, yo creo que esta vez sí lo logramos, Alberto. Armando, creo que Ariadna es perfecta para la campaña. ¿Qué campaña? ¿Y por qué este señor me está mirando así de esta forma? ¿De dónde salió ella? Dime, ¿de dónde saliste tú? Bueno, Armando, dime si te gusta, si la aceptas para tu campaña, ¿sí o no? Pero que tiene que aceptar él, por Dios, ¿qué les está pasando a todos ustedes? Es ella. Eres tú. Ahora la que no acepta soy yo. Con permiso. ¡Sol! ¡Ariadna, por favor! ¡Ariadna! ¿Te hace pensar que este hombre se va a prestar para esto? Eso es lo de menos, Marta. Mira, gracias a ese titular a mí se me ocurrió esta gran idea. Piénsalo bien. Imagínate que tú y yo inventamos un hijo de don Gonzalo, con su nombre y su apellido. Un hijo que nació de las miles de aventuras que habrá tenido ese viejo, que hasta reconoció. Y qué bueno que siempre mantuvo en anonimato. Entonces este hombre pasaría a ser dueño de la mitad de la fortuna de los Santa Lucía. Exactamente, Marta. Porque según la ley, nadie puede desheredar a los hijos. Al menos la mitad de la fortuna de Gonzalo Santa Lucía le pertenecería a ese hijo que tú y yo vamos a sacar de un sombrero de copa ante la mirada atónita de todos los Santa Lucía. Así tú y yo, junto a este advenedizo, formaríamos todo un poder en contra del necio de Armando Santa Lucía. Armando, por favor, ¿tú me puedes explicar qué fue lo que pasó? ¿Por qué te pusiste así? Mírate, estás blanco. Ariadna, ¿así se llama? No, Ariadna, con D. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde la sacaron? Ah, bueno, eso sí no te lo puedo decir porque quien la descubrió fue Alberto. Ella va a regresar, ¿no? ¿Él la va a traer? Bueno, claro, eso salió. ¿Y? Se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que se fue, Alberto? ¿Tú no escuchaste que Armando quiere a esa muchacha para su campaña? ¿No es así? ¿Se fue para dónde? Supongo que regresa, ¿no? Claro. Claro que regresa, Armando, por favor. Alberto, dile, por favor, que Ariadna va a regresar. La dama que vino conmigo está allá adentro. No, ella salió. ¿Salió? Uh-huh. ¿Y con quién salió? ¿Con el señor Armando Santa Lucía? ¿Se fue con él? No, no. Mira, ella salió sola corriendo por la calle. ¿A la calle? Uh-huh. ¿Quién era ella? Albert.
Pero bueno, Armando, ¿te gustó o no te gustó para la campaña? Necesito saber quién es, de dónde salió. Bueno, por eso no te preocupes que yo te averiguo todo. Pero me parece que el interés no es solo por trabajo. Bueno, lo digo por tu cara. Se parece tanto a Sol, a mi difunta esposa. El parecido es increíble. Mira, Armando, si esa es la modelo que te gustó, esa es la que tendrás. No sé cómo, pero yo la hago volver para ti. Te lo prometo, Armando José. Amor, si tienes tantos días de falta, entonces es que estás en estado. Sí, ¿verdad? Vamos al ginecólogo. ¿Ahora? Sí, sí, tenemos que saberlo. Tenemos que saber si estás embarazada o si no. Ay, no sé, es que tengo miedo. Pero tenemos que saberlo. Moisés, ¿y si no es así? ¿Y si otra vez es un retraso nada más? Tranquilo, mamá. Sabes que es el plato que mejor preparo. Ay. Ven, 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 siéntate, siéntate. No, estoy bien, fue un mareo. Pero es que está fría. Más nada, mi amor, no te preocupes. Alina, tú no estarás embarazada. Me debes esta semana, Tulio Dante. Oiga, Francisco, estoy por vender un cuadro. Ya le voy a pagar. Y por adelantado, Francisco. ¿Vender un cuadro? ¿Y cuál de los que tienes colgados en la habitación agarrando polvo? Es verdad, Francisco, es verdad. Mira, yo quiero ver la plata en la mano. Entonces sí te voy a creer. Francisco, lo que pasa es que la vida del artista no es fácil. ¿A dónde va? ¿A dónde cree que va? Ay, yo iba a ir para mi cuarto. Pero es usted. No la reconocí. Sí. Disculpe. Caray, qué cambio, ¿verdad? ¿Salió a dónde? Bueno, Armando, lo que pasa es que ella es una modelo nueva que acaba de firmar con nosotros. Claro, claro, y no te preocupes. Si tú decides que ella es la de la campaña, nosotros te la conseguimos, Armando. Exacto. Bueno, apenas vuelvan a hablar con ella, quiero que la lleven a mi oficina, por favor. Inmediatamente. No te preocupes, que así será. Tranquilo. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Alberto. Alberto, ¿de dónde sacaste tú a esa loca? Será aterrador vivir en un mundo donde nada cuadra. Sí. Pero es que Ariadna no puede seguir viviendo aquí toda la vida, doctor. Mire, con o sin su pasado, ella tenía que salir a buscar su propia vida. ¿No le parece? Hay un tipo que la está persiguiendo. Pero eso que tiene de particular. Ariadna es una mujer muy bella. Puede permitir que se le acerque cualquiera.
Mire, usted me va a perdonar, ¿no? Pero quiero que le diga la verdad. Usted se enamoró de su paciente. Ella vino conmigo. Y luego que a ustedes se les ocurrió la excelente idea de convertirla en modelo, desapareció. Todas las mujeres que vienen a esta agencia son modelos. ¿Por qué yo me iba a imaginar que no? ¡Porque ella no es modelo! Pero ya, Rildo, ya. Por favor, cálmate. Además, ¿qué tiene de malo si la convertimos en modelo? Katiuska, no puede ser. Entiéndeme, no puede ser. ¿Pero por qué no puede ser? ¿Acaso es algo tuyo? Mío. ¿Mío? Sí, tuyo. Tuyo. Es pariente, es familia, es hermana. ¿Qué? Es algo más que familia. ¿Qué más? Olvídense que la vieron. ¡Olvídense de ella! ¿Por qué se habrá ido esa mujer? ¿Por qué? Yo lo único que sé es que no sé cómo le vamos a decir a Armando que la única mujer que le ha interesado para su campaña publicitaria desapareció. ¿Quién puede ser la modelo indicada? ¿La modelo? ¿Y qué tiene que ver una modelo con nuestro negocio? Pregúntaselo a tu hijo que te lo puede explicar mejor que yo. Hemos visto miles de modelos, Rogelio. Pero Armando, ninguna le parece la indicada. Yo no sé qué es lo que quiere realmente. ¿Qué pasa con Armando? ¿Se volvió loco? Será, no sé. Pero bueno, tenemos que lanzar de inmediato nuestro producto antes de que la competencia nos gane el mercado. ¿Esa cara qué te pasa? ¿Qué pasa, hijo mío? Parece que hubieras visto un fantasma. Creo que es exactamente lo que vi. Mire, señor, a mí no me gusta que venga tanto hombre a preguntar por las mujeres que viven aquí. Bueno, está bien, mi don. Mire, yo no soy su don. Bueno, está bien, caballero, pues, caballero. ¿Tú me puedes hacer el favor de decirle a Ariadna que yo estoy aquí, que necesito verla, que necesito hablar algo urgente con ella? Bueno, ¿y qué es eso tan urgente? Dígamelo a mí. ¿Qué es eso tan importante que tiene usted que hablar con mi inquilina? Mira, Ausencio. Yo sé que Rido le cuenta todo, desde que eran unos chinos pelados por estas playas de Valle Seco. Pero dígame una cosa de verdad, ¿verdad? ¿Usted no sabe por qué le hizo esa marramuncia de dejar plantar a esa pobre muchacha? Ah, pues casi, tío. Con lo boca floja que yo soy, ¿usted cree que si yo supiera algo no se lo diría? Yo no sé. Yo no sé, Ausencio. Yo lo que sé es que él no quiere hablar con nadie, ni da explicación a nadie. Bueno, sus razones tendrá, pues. Bueno, será entonces así. Claro. Permiso, don Casimiro. La señorita Gabriela está aquí. Un momentico, ¿cómo es la cosa? ¿Que no está? ¿Y usted me hace perder todo este tiempo para al final decirme que no está? Yo tengo derecho a conocer cuáles son las intenciones de los hombres que vienen a esta casa a preguntar por las inquilinas. ¡Este es el colmo! Mire, el colmo es que usted se la haya llevado en la forma en que se la llevó y ella regrese como vino. Mire, esa muchacha no estará trabajando en la CIA, en el FBI, en algún lado de eso. Sí, un momentico, mi don. Mire, no me diga mi don. Ya es la tercera vez que me lo dice. Pero está bien, está bien. Pero usted me puede hacer el favor, por lo menos, de explicarme. Bueno, muy sencillo. Ella regresó, como le digo, estuvo un rato aquí e inmediatamente volvió a salir. Pero no le dijo para dónde iba. ¿Y eso a usted qué le importa? Mire, ¿usted me lo puede decir, por favor? Mire, yo no le voy a decir nada. Es más, sí, le voy a decir algo. Yo estoy muy arrepentido ya de haberle alquilado el cuarto a esa muchacha. Estoy seguro de que esa mujer me va a traer graves problemas. Así, siéntese, por favor. En un momento le atiendo. Hola. ¿No me reconoces? ¿Soy yo? Ariadna. Yo entiendo perfectamente bien que no era ella, pero era tan idéntica a Sol. Parecían dos gotas de agua. Armando, por favor, no seas absurdo. Hijo mío, yo creo que tú estás aturdido todavía por el recuerdo de Sol.
Papá, por favor. Entiende. Eran sus facciones. Su misma boca, la forma de la cara, su cuerpo y su mirada. Todo. Esa mujer parecía hermana gemela de Sol. 3 años, Armando. 3 años aguantando en silencio tu obsesión. Pero que esto es demasiado. Tú estás viendo, Rogelio. Estás viendo que no es pura y simple idea mía. Sandra, por favor. Ay, yo... Yo voy a llevar estos balances, esa contabilidad. Yo me muevo en el tiempo y en el espacio y esto requiere de mi atención. Permiso. Sandra tiene toda la razón, hijo mío. Pasaron 3 años y tú no puedes borrar de tu mente a Sol. Nunca la voy a borrar, papá. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. Ah, no, no, claro, estamos hablando de una modelo que según tú es idéntica a Sol. Aunque no lo creas, aunque nadie me crea, era su mismo rostro. Si yo mismo no hubiese enterrado a mi esposo, juraría que es ella. Que Sol y esa modelo son la misma persona. Y muy pronto, querida esposa, vas a conocer al hijo mayor de Gonzalo Santalucía. El nuevo dueño de la mitad de la fortuna de la difunta Sol. Emilio, yo me muero por saber cómo vas a hacer esa locura. Bueno, todo eso se encierra en una sola palabra, querida esposa. Inteligencia. Pero es que Gonzalo nunca se casó. Jamás se habló de ningún hijo, Emilio. Hasta ahora. Es cierto que el viejo murió soltero, ¿verdad? Pero también es cierto que el viejito era un bohemio, un enamorado errante. En cada puerto un amor. Y bueno, ¿por qué no un hijo? Por favor, Emilio. Si hubiera existido, ya hubiese aparecido. Estamos hablando de muchísimo dinero que fue el que dejó don Gonzalo. Claro que se lo dejó todo a nuestra adorada y queridísima Sol, que gracias a Dios se debe estar quemando en la quinta paila del infierno. Y luego heredó su esposo Armando y sus hijitos Luis Alejandro y Luna. Claro, hasta que aparezca el nuevo hijo de don Gonzalo Santalucía y la fortuna se tenga que picar en dos. Pero por supuesto, tú te vas a encargar de que ese heredero esté totalmente a tu merced. Exactamente. Exactamente, mi querida esposa. Lo que pasa es que todavía no encuentro el candidato perfecto. Pero una vez que aparezca, a correr Santa Lucía, que llegó verdugo. Pero ¿por qué permitiste que te hicieran eso? ¿Por qué? Si tú eras tan bella así, al natural. Pero es que fue tan rápido que yo ni siquiera me di cuenta. Pero ¿cómo rápido, Ariana? Para un cambio así, tú debiste estar de acuerdo, o no fue así. Déjame explicarte desde el principio para que me entiendas. Mira, yo fui con este señor, con el nuevo amigo que yo te conté. Ah, ¿el gran amigo que te atropelló? Ay, no lo digas así tampoco. Él es bueno. Bueno, está bien. Dime, ¿fuiste con él para dónde? Para una entrevista de trabajo. Entonces él me dejó en una recepción esperándolo. Y de repente, en un momento determinado, entró otro señor. Un señor con cara de serio, él. Y se me quedó mirando y me dijo que yo era perfecta para el trabajo y me pidió que lo acompañara. Ah, y tú, ni corta ni perezosa, lo acompañaste. ¿Para dónde? Para un salón de maquillaje. Y ahí me agarró una señora y me transformó en esto. Ellos me dijeron que para el nuevo trabajo yo necesitaba una imagen diferente. Pues déjame decirte que no me gusta para nada tu nueva imagen. Y si quieres vamos hasta allá y les devuelves todas sus cosas para que quedes como antes. Ay, pero como antes, ¿cómo, Eduardo? Por Dios, y yo ni siquiera sé cómo era. Ariadna, lo mejor es lo natural y tu cabello, tus ojos. Toda tú eras perfecta como eras. Pero es que yo me siento mejor así. Yo me siento más segura. ¿Cómo? Mira, ponte en mi lugar. Yo con mi pelo y mi color de ojo y normal, toda como soy yo, me siento como desnuda ante el mundo.
Y no sé, ante cualquier persona que pueda llegar y reconocerme, y yo no. Bueno. Bueno, sí. Tampoco es que te ves tan fea, ¿no? Mira, yo al principio me sentía rara. Pero después, me di cuenta que detrás de esta máscara, detrás de esta nueva identidad, de verdad me siento más segura, más fuerte. Y bueno, quién sabe, a lo mejor así, escondida detrás de todo esto, yo pueda descubrir quién soy realmente. Hijo mío, yo respeto todos tus argumentos, pero al igual que Sandra, insisto en que vives obsesionado con el recuerdo de Sol. Espera a que la conozcas y me vas a dar la razón. Ah, es que además tengo que conocer a esa modelo. Quiero que sea la modelo para la campaña del nuevo producto. Pero bueno, esto es el colmo, Armando. ¿Qué te está pasando? Estás perdiendo la lógica que tienes. ¿Me estás preocupando de verdad? Bueno, solo espera y ya verás. Yo lo único que estoy viendo es que estás siendo absolutamente desconsiderado con Sandra, con tu esposa. Una mujer que te ama, que se ha entregado a ti, que te quiere, que cuida a Luna, a tu hija, como nadie. ¿Y tú cómo le pagas, eh? Viviendo las nubes en el pasado, en el recuerdo de Sol. Así es como tú le pagas. ¿Qué tal, Rafa? Vaya. Luis, elegante. Mira quién está por aquí, mi nieto mayor. Bienvenido, hijo mío. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Qué? ¿Por fin te decidiste? ¿Has venido aquí a tomar lo que por derecho te pertenece? ¿Has venido a trabajar en el negocio de tu familia? Dime, ¿te decidiste ya, sí o no? No. Yo solo vine para acá porque necesito hablar contigo, papá. Es una decisión muy importante. Gisela, por favor, ¿no me ha venido a buscar una muchacha ella alta, bien bella? Gisela, te estoy preguntando que si me vino a buscar una muchacha alta ella. No. La única que ha venido a buscarte soy yo. Ya que has decidido cambiar tu apariencia exterior, yo no puedo oponerme. Es tu decisión, Ariadna. Pero como tu terapeuta que soy, quiero hacerte una recomendación. Y espero que me escuches. Aléjate del tipo ese que te está rondando, el tal Castillo. No, Eduardo, no me pidas eso. Él es un hombre bueno, de verdad. Además, se interesa mucho por mí. ¿Y a cuenta de qué se interesa? Ariadna, tú eres una mujer muy bella. Y en el mundo hay muchos lobos que te pueden hacer daño. Y el tal Rildo debe ser uno de esos. Pero yo no soy la Caperucita Roja, Eduardo. Además, ya yo te dije, él es un hombre bueno. Cualquier otro me hubiera dejado tirada en la calle ahí después de atropellarme. Tú sabes, para no meterse en problemas con la ley. Pero él no. Él me ayudó, me llevó a una clínica, me hizo ver con un médico y todo. Además, me está ayudando a conseguir trabajo. ¿Y sabes qué? No le interesa mi pasado. Yo le conté que estoy amnésica, que estuve varios años en un sanatorio y él no me mira como si yo fuera una marciana. Ariadna, no debes contarle a nadie de tu amnesia, ¿entiende? Porque eso es ponerte en desventaja con respecto a la gente que no es tan buena como tú crees. Yo no quisiera por nada del mundo que se aprovecharan de ti, que te hicieran daño. No le vuelvas a decir a nadie que tú no sabes quién eres. Papá, la verdad que me gustaría tratar este asunto a solas, ¿sí? Bueno, yo no veo nada de malo en que tu abuelo esté presente. ¿Qué es lo que pasa, querido nieto? Creí que nuestras diferencias se habían terminado hace mucho tiempo. Sí, tienes razón, abuelo. De todos modos, terminaría por saberlo. Bueno, resulta que yo no quiero terminar mi carrera de abogado. Yo quiero ser cantante. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero Alina come dulce, que por eso los traje.
Bueno, María Alex, es que últimamente estoy muy desganada. Sobre todo desde que Luis Alejandro me dijo que iba a dejar la carrera para meterse a cantante. Ay, Luis Alejandro. Pero él no se había ganado una beca y todo en la universidad cuando lo conocimos. Además, que él es súper inteligente. Sí, pero siempre ha tenido ese sueño de ser cantante. Y a mí me parece que era algo más. No sé, yo creo que él siente como celos, que yo ya esté terminando y a él le falte un año. Claro. Si se echó los libros al hombro cuando estuvo enrollado, porque tú querías anular el primer matrimonio. No sé, pero me preocupa que eche su carrera a un lado por otra, que puede perder hasta la herencia. ¿Tú estás hablando en serio, Luis Alejandro? Completamente en serio, papá. Yo no quiero ser abogado, sino cantante. Pero esto es una locura. Esto definitivamente es una absoluta locura. ¿Qué es lo que pasa, Luis Alejandro? ¿Qué ocurre aquí? Tú eres mi nieto. Yo no voy a permitir que un Santa Lucía salga a la calle con un zarcillo en la oreja, vestido de rosado, cantando a grito pelao. No lo voy a permitir. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que yo te dije, que yo quería hablar contigo a solas? El resultado hubiese sido el mismo, Luis Alejandro. En cuanto a lo de ser cantante, una opinión tan radical como la de tu abuelo, me opongo. Si pones como condición dejar tus estudios, apenas te falta un año para terminar tu carrera de derecho. Tú no debes tirar la toalla antes de lograr tus metas. Definitivamente, yo tampoco apruebo un disparate como ese. Ya, un momento. Yo no vine a pedir permiso por lo que yo considero una decisión personal. ¿Pero qué decisión personal? ¡Ni qué ocho cuartos! Tú apenas eres un bebé, eres un niño todavía. Tu padre y yo no nos vamos a cruzar de brazos viendo cómo arruinas tu vida. Yo tengo 21 años y estoy casado, y eso quiere decir que soy mayor de edad. Además, yo cuento con toda la herencia que me dejó mi mamá. Yo puedo disponer de ella como mejor me parezca. Y eso es precisamente lo que voy a hacer, porque es una decisión. Hasta luego. Luis Alejandro, hijo. Luis Alejandro. ¿Pero qué clase de locura le entró a tu hijo? Señora Lina, ¿le sirvo? No, déjalo ahí. Gracias. Como usted diga, señora. Con permiso. Adelante. Ay, imagínate, María Alex. Ahora se le metió en la cabeza vender las acciones que le dejaron en herencia, o sea, que le dejó su mamá, para producir sus propios discos. Yo no sé, a mí eso me preocupa mucho. Alina, pero eso es una gran idea. Tener una productora es un gran negocio. Sí. ¿Pero qué sabe Luis Alejandro de negocio? Puede perder una fortuna, él no sabe nada de eso. Ay, a mí me parece que él debería seguir con su carrera, yo... ¿Qué te pasa? No sé, pero... con un mareo. Ah, con mareitos y todo, Alina. Tú como que estás embarazada de tu marido. No, yo estoy segura que no, María Alex. Los bebés están prohibidos en nuestra vida. Mira, yo primero tengo que graduarme, él tiene sus sueños y hay muchos planes por cumplir. No creo. Siéntense, por favor. Como ustedes mismos vieron, en el ecosonograma no apareció ningún síntoma de embarazo. Lo siento. Entonces, doctor, ¿qué es lo que nos está pasando? Tenemos ya 3 años buscando y... Tal vez el problema no esté en ti. Tal vez esté en mí. Tú ya tuviste tu vida. No, mi amor. Seguramente la culpa es mía. Porque yo no he querido hacerme exámenes. Ni tomarme esas pastillas raras. No, eso estuvo bien por un tiempo. Pero en vista de que no se produjo el embarazo, habrá que hacerle una serie de exámenes a los dos para saber lo que en realidad está ocurriendo. Sí, doctor. Yo estoy dispuesta. Yo estoy dispuesta a lo que sea con tal de poderle dar un hijo. No sé. Está bien, mamá. Y ya verás que lo vamos a conseguir. Sea como sea, de una forma o de otra, vamos a conseguir así. Es que yo debí haber llenado una ficha con los datos de esa muchacha. ¡Es mi culpa! Ay, pero por favor, Albert. Tampoco es que se vaya a acabar el mundo por eso. Mira, Rildo fue quien la trajo.
Yo puedo buscarlo y convencerlo de que por favor me dé la dirección de la tal modelo, esa Ariadna. ¿Y qué estamos esperando? Permíteme recordarte que nuestro mejor cliente es el señor Armando. ¿Entiendes? Así que ese hombre quedó deslumbrado con esa modelo. Hay que buscarla por cielo, tierra, mar, por donde sea. Está bien, tienes razón. Ahorita mismo voy a ver a Rildo y le voy a pedir que nos traiga a su protegida y así hacemos feliz a Armando José. ¿Por qué darme ilusiones, Rildo? ¿Por qué dejaste que comprara el vestido de novia? Que preparara la fiesta, que arreglara los centros de mesas, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué dejarme plantada en la iglesia delante de todo el mundo, Rildo? ¿Por qué eres tan mal? ¿Por qué fuiste tan mal? Daniela, yo no debí. Yo sé. No debí. Y eso es todo lo que tú tienes que decir. No debí. Así, tan fácil. ¿Ah? ¿Y qué hago yo con esto que yo siento por ti? ¿Qué hago? ¿Lo tiro a la basura como si nada? Yo me siento mal, Gabriela, también. Pues yo me siento peor, Rildo. Me siento peor. ¿Y sabes por qué? Rildo, yo te amo. Yo te amo, mi amor, yo te amo. No me dejes. No me dejes, Rildo, por favor, no me dejes nunca. Si tú me dejas, yo me voy a morir. Yo no quiero perderte, mi amor. No me dejes. Ay, no me dejes. Sí, Indira. Localíceme a Batista y dígale que quiero hablar con él hoy mismo. Es un asunto urgente. Por favor, cuando lo encuentre, me lo comunica rápidamente. ¿Y será algo grave? ¿Ah? Hágalo pasar. Querido yerno. Pasa, toma asiento. Gracias. ¿A qué debo el honor de tu visita? ¿Cómo está mi hija? Gracias a Dios, su hija está muy bien. ¿Y tú? Yo vine porque quiero hacerle una consulta legal. Pregunta lo que tú quieras. Yo puedo vender las acciones del consorcio que me dejó mi mamá. O sea, quiero decir, a quien quiera, como quiera, o sea, sin que mi papá y mi abuelo se enteren, que lo puedan detener legalmente. Solo tú, como heredero legítimo de Sol, tu madre, tu santa madre, que paz descanse, como ciudadano libre y mayor de edad, como ente pensante y deliberante, tú tienes el derecho de hacer con esas acciones lo que a ti te venga en gana. Es más, Alejandro, tú no necesitas ninguna autorización, ni verbal ni escrita, de tu progenitor. Mi gran amigo Armando Santa Lucía. Yo pensé que como él funge como director y mi abuelo como presidente y tu suegra Marta vicepresidenta y tu suegro Emilio Verdugo adjunto a la presidencia y gerente general. Como verás, Luis Alejandro, tienes amigos y familiares por todos los sectores del consorcio, pero ninguno tiene la facultad para impedirte que tú hagas con tu dinero lo que a ti te parezca.
si quiero. Mañana mismo. Si tú quieres. Es más, yo ya tengo un comprador. Pensé que podía hacer una vida contigo. Lo pensé, pero me equivoqué. Mira, cuando yo venía camino a la iglesia, hay algo que me obligó a cometer esto, a causarte este dolor antes de casarme contigo sin amarte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó camino a la iglesia, Rildo? ¿Qué pasó que te hizo cambiar de opinión? ¿Qué pasó, mi amor? La vida, no la veo de mil maneras. Te juro que me siento mal. Que me siento mal por herirte así. Tú has sido mi compañera todos estos meses, todos estos años. En mi tristeza sin Sol, tú lo has sido. Sol. ¿Y qué tiene que ver Sol en todo esto? Dios mío. Ella era su mejor amiga. ¿Y si se lo cuento? ¿Y si se lo digo? Rildo, ¿no será más bien que hay otra mujer? Dime la verdad, Rildo, por Dios, es lo mínimo que merezco de ti. Hay otra mujer, es eso, hay otra. No, Gaby. Se trata de la misma mujer. Consorcio Santa Lucía Sala.